¡Hermano! Hermano, va a ser un relajo. ¡Ay, que nos quedamos sin luz! Yo no voy a pagar nada. A ver cómo le haces. Bienvenidos a GM Vlog. El día de hoy me van a ver hacer la intro a mí solo y además de eso voy a hablar muy bajito porque yo ahorita estoy en mi cuarto, mi hermana está en el suyo y existe el riesgo de que me escuche. Como vieron en el título, el día de hoy tengo planeado hacerle una broma a mi hermana y estoy muy nervioso, amigos, estoy muy muy nervioso porque hace un montón que no hacemos bromas, hace un montón que no le hago nada y es la primera que voy a hacer en esta casa, entonces... Pero bueno, como vieron en el video pasado, ha habido un montón de inconvenientes que nos han impedido avanzar en la casa y son cosas que nos mantienen muy estresados. A eso, súmenle que hace unos días vinieron a poner un tocador en el cuarto de mi hermana y al taladrar bajaron la pastilla, entonces se fue la luz en un pequeño sector de la casa. Ay no, todo mal, todo mal. Ok, les voy a decir de una vez, el mueble que me faltaba que iba a recibir hoy, que recibí, es un tocador, un vanity. Entonces todo bien, muy bonito, jolala. Pero la gente que lo vino a instalar hicieron un corte en la casa. Bueno, no sé si qué hicieron, pero ya no. Bueno, no es que no prenda nada. La parte de arriba no prenden dos cuartos ni la parte de la escalera. O sea, mi cuarto sí prende y el cuarto de mi hermano. Pero nos hicieron responsables, o sea, literal, fue como de que, ¡ay, ya acabamos! Y se fueron, y fue como... No pasó mayores, simplemente subimos la pastilla, pero mientras sabíamos qué era, mi hermana se estresó mucho porque pensó que eso iba a tardar días. Ahorita ella se está preparando para grabar el video de GM Vlog, que según ella se va a subir esta semana. Vamos a darle. Ok, amigos, voy a hacerlo rapidísimo, a ver cómo sale. ¡No sé! ¿Yo creo? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? No sé, no prende ninguna foto. ¿Qué estabas haciendo? ¿Nada? ¿Y por qué estás ahí? Pues lo estoy checando, a ver si doy la pastilla otra vez. ¿Pero qué fue ese ruido? ¿Que como que se cayó algo? No sé, no sé, ¿sabes que están taladrando afuera? ¿Y quién está taladrando afuera? ¿Algún vecino? No sé. Ah. ¡Ay! ¿No prende ningún foco ya? No, chécate. A ver, lo voy a bajar y subir. Espérate, espérate. ¿Y arriba tampoco prende? A ver, espérame. Vamos a checar arriba. ¡Tampoco prende lo de arriba! ¿Tenía la computadora prendida? No. Pues es que no hay luz ni en tu cuarto. Déjame checar acá. ¿No? ¿Y el tuyo? Pues no, yo ya estaba dentro y ahora se fue. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé. Pues háblale a mis papás. Háblale a mi papá a ver qué fue. No, pero es que les pasa un poco la pastilla. Ahorita me subo la pastilla. ¿Y ya le estás subiendo? Sí. ¿Ya subo? Sí, subo. Voy a cargar aquí. ¿Puedo mover todos? No, no lo estoy moviendo porque no se caga. Y aparte tenemos que ir grabando y modo que no haya luz y de la nada se fue. ¿Sí? ¿Mi pregunta? ¿Alguno te pregunta? ¿Tú? ¿Tú eres el que estaba aquí abajo? ¿Estabas abajo cuando se fue o estabas en tu cuarto? Aquí está abajo. Háblale a mi mamá para que le hable a... O a mi papá para que le hable a David o algo. Papá, mande. Oye, ahorita estábamos acá en la casa y se volvió la luz. ¿Se volvió ahí? Sí. ¿Qué hiciste ahora? No, pues nada, o sea, no estábamos taladrando, nada. Nomás de repente estábamos y se fue la luz. Y ahorita ya bajé y subí las pastillas y no jalo. ¿Ya pagaste el recibo? Ya. Y es que sí tronó algo, pero no sé si fue afuera. No, no, pues véngase para acá. Oye, espérate, ¿íbamos a grabar ahorita? ¿Cómo? ¿Íbamos a grabar ahorita? No, no, pues esperes. ¡Ay, no va a haber luz! ¿No puedes venir ahorita? ¿Eh? ¿No puedes venir? No, no puedo venir, ¿cómo puedo venir? ¿Por qué? Felicidades. Bueno, pues. Hey, mi hermana se subió, anda checando a ver si prendieron las luces de arriba. Voy a cambiar la cámara de lugar porque...
ya mucho del mismo lado. Aparte sobra donde haya cochinero, entonces voy a ver qué pedo. Ay, si rompen todo en lo que se vuelve. Yo no voy a pagar eso. ¡Ay, pues yo no fui! No, hermano, ¿y qué andabas haciendo? ¿Eras el único que estaba abajo? No, hermano, no manches, ya me enfadé, la neta. ¿Cuánto tiempo tardarían en lo que rompen y vuelven a secar? Hermano, va a ser un relajo. ¡Ay, qué, nos quedamos sin luz! Era algo que ni siquiera teníamos contemplado. Va a ser un gastazo y va a ser un cochinero. ¿Y por qué no le mandan a sacar quién? Vamos a volver a ponerle otra vez el tapiz. Y eso es un gastado. Márcale al Kevin y pregúntale. El Kevin ya te dijo. Ya hiciste lo que te dijo la vez pasada. Ah, ya bajé y subí las pastillas, hermana. Y no es eso. No es eso, no jala. Entonces ve y pregúntale a los vecinos. Mira, no le hablamos a nadie como para ir a preguntarle si jodieron la luz. Ya no voy a hacer nada. Ya es de más. ¿Qué vas a hacer? Voy a grabar para el blog. No, estás grabando esto, hermano. Pues para el blog, hermano, estamos blogueando todo. No grabes, ¿para qué? Mejor ya cuando sea el house tour. No andes grabando. No, ya. ¿Qué estás grabando? Pues para el blog, hermana. Siempre grabamos todo. No andes grabando eso. Yo no voy a pagar nada. A ver, ¿cómo le haces? O así nos quedamos sin luz. Si le hablamos ahora al del... Voy a subir la pastilla, ya es suficiente, está llorando y no quiero cargar con esa culpa. A ver. Chequé en internet y puede que haya una solución. Ya, hermano. Pues que sí se puede. Ya no quiero hacer nada. ¿Estás llorando? No. ¿No es exagerada, hermana? ¿Por qué exagerada, hermano? No manches, es una cosa tras otra. No, pues... terminamos de arreglar una cosa cuando ya sale otra. O sea, entiendo que sí, es parte de comprar una casa, pero siento que todo nos está saliendo mal, ya es de más. A lo mejor se fue la luz en toda la cuadra, hermana, ni siquiera hemos checado aparte ese día. No acaba de pasar ni una semana de lo del tocador y ya pasó esto. Ya es de más, la neta, ya me siento bien estresada. ¿Por qué no le calas otra vez? No. Chécate si prende. Hermano, yo escuché el ruido. Y ni siquiera sabes qué rollo. Ya le hablaste a mi papá. Ya lo hablé. ¿Qué estás grabando? Es que ya, mira. Ya agarró. Ahí está, mira. Ya hay luz. Es que todo está en el poder del amor, hermana. O sea, si tú y yo nos queremos y no nos enojamos ya. Porque uno le haga una broma a otro, pues, o sea, hay que... Hermana, la luz volvió por el poder del amor. Tenemos que querernos y la luz vuelve. Hermana. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí. Ya pasaron varias horas desde que hice la broma. Estoy todavía incómodo. Una disculpa. Yo sé que no reaccioné muy bien, que digamos. Pero yo pensé que iba a ser verdad. La neta, no pensé que fuera una broma, ya que... no sé, sentí que eran secuelas de lo que había pasado en lo del tocador, que ustedes ya saben esa historia, que llegaron los señores, hicieron mal su trabajo, hicieron casi corto, y pues yo pensé que iba por ese lado, porque la neta, yo al principio dije, ay no, capaz si en estos días se va la luz completa porque no lo arreglamos, y por eso me comporté así. La neta, ya ando bien estresada, y yo sé que mi hermano también, pero me voy a vengar. La verdad, yo pensé que sí era verdad. Perdóname, hermana. Perdóname. Gente, espero les haya gustado el video. Espero haya valido la pena los 2 días incómodos que vamos a pasar aquí, porque ahí donde la ven todavía no me termina de perdonar. Pues nada, les dejo nuestras redes sociales por aquí. Nos vemos en la semana con otro video. Y pues nada, ahí nos guachamos el miércoles, gente. Chao. No.